4, Ya, tú sí, ya está porque por ahorita tengo que entrar. tu. Sí. ¿A quién más Para la quieres que próxima, el invite? otro. Quiero que entre Jacobo, cabrón. Necesitamos empezar a hacer cosas un poco más fuertes ahí. Y tener opiniones diferentes cada quien, güey. Opiniones. Jacobo tiene una percepción y podemos complementarla. Lázaro tiene una opinión y hay que complementarla. Un momento, nos preguntan aquí en el chat que dice, ¿pero Red es Elsa o no es así? A ver, aclaremos esto. ¿Qué pasó? No te escuché. Nos comentan aquí en el chat, bueno, nos preguntan aquí en el chat que si Redes es Televisa o no es así. Están con esa duda de que si No, de Redes. hecho, Jacobo es. No, no. Jacobo es más. Él es como si yo ahorita hago mi canal y todo y busco patrocinadores independientes. No, Jacobo es independiente. Trabajó en editoriales, pero él hacía redacción. O sea, es como si te sales de chambear de un lugar que no y te haces independiente, montas. No, Jacobo no le debe las nalgas a nadie, él se las debe a él solo. Punto. Así se los pongo yo, ¿eh? Así, yo he hablado con él fuera del aire. Yo he hablado fuera del aire con él. O sea, fuera, es más, Puta madre, cosas que no entonces tienen estoy que el ver que con le esto. debo a todo el pinche mundo, ya vale madre. Pero tú no tienes nachas, igual que yo. Eres un elefantito sin cola. Pues, ¿por qué crees, Eres cabrón? un Pues yo me la elefantito robaron sin desde cola. cuando todas las que ya sabes. Ay, ese Leo Don Juan. Leo se me figura al de la era del hielo, al chiquito, al ¿Así? perezoso, al chiquito. ¿Así? ¿Así? Es el Cid. Cámara, ¿qué onda Oye, con ¿qué los onda con invitados? Cultura 4T? Parece que se colgó. Que decirle que tiene que descargar la aplicación de StreamYard y ya nada más con enlace entra directo. Sí la tiene. Sí Ah, pues han tiene. hablado ustedes con ella, con ella. Sí. O a lo A mejor ver. se le cayó el internet. A Mexicana en Bélgica también invítenlo, dicen. A ver quién tiene por ahí Pues contacto órale, con. pues órale. ¿Quién? Ya, el mexicano en Bélgica, ¿quién lo tiene? Yo no lo tengo. Yo tengo A a ver. Mara de la que traduce toda la mañanera. Ah, manda el enlace a Mara y lo manda y entran otros dos más. Ah, ok, deja ver a Richard Talier. Déjame quitar la otra cara de Leo porque se quedó pegado el otro. Ahí está. Listo. Oye, Leo, ¿te volviste a congelar, cabrón? Leo. Ya se volvió a congelar el Leo. Ese Leo ya se congela y te aguanta, espérame. Ya se lo mandé a Mexicana en Bélgica, a ver si Pero me lee. estoy mandando los enlaces. Espera, me estoy mandando los enlaces. Ahí estás. Órale, Aguántenme, voy cabrón, a tenemos colocar. 5 minutos. Pues no, ya la chingada. Ah, ya sé quién se lo voy a mandar. También a Víctor Globo, a ver, a WhatsApp. Aguanta, ya me está leyendo acá mexicano en Bélgica, a ver qué me contesta, a ver si se ingresa. Agua con la música, ¿eh? Derechos de autor. Ya sabes que YouTube pone mucha
copyright con las canciones. Uy, ya me quedé yo solo, yo creo. Ay, amigos, amigos, a ver qué pasa. A ver quiénes nos contestan. Agradezco a todos los que están aquí en el chat, y pues les invito a sumarse a los canales que estamos aquí en la colaboración de, en los canales de, por ejemplo, de Renacimiento 4T, El Trascendente, en el canal de un servidor, va a venir ahorita a ingresar también Cultura 4T, estamos invitando a varios youtubers para hablar sobre este tema que está siendo ahorita tendencia en las redes sociales. ¿Qué debe de pasar con TV Azteca? ¿Qué debe de pasar con Javier Alatorre? ¿Qué debe de hacer el pueblo mexicano? ¿Qué debe de hacer el gobierno de México ante esta situación? Anoche se emitió ¿cómo se llama? A ver si lo logro rescatar, del gobierno de México. Un apercibimiento hacia TV Azteca por lo que pasó. Les voy a ver si les puedo compartir la pantalla a ustedes. Aquí está esta imagen de apercibimiento público a Televisión Azteca. Esto es debido a lo que pasó. Anoche hablamos en el canal de este tema. Que dice lo siguiente, voy a compartirle la siguiente, a ver si, pero es que no, aquí no sé si salga ahí con ustedes en la pantalla, el apercibimiento del gobierno de México. ¿Qué es un apercibimiento? Es una advertencia pública a Televisión Azteca, y esto es por lo que pasó realmente con Javier Alatorre al aire. Nosotros sospechamos, tenemos una teoría de que esto que pasó con Javier Alatorre al aire, al decir que no le hagan Hugo López Gatell y que las cifras que estaban dando ante esta pandemia del coronavirus eran totalmente falsas y que no concordaban con las que daban otros personajes, pues realmente se hizo un acto mal, un acto deliberado. Y cuando realmente ninguna televisora debe de hacer esto, emitir un mensaje de esta índole, porque está provocando una desestabilización al gobierno de México, sobre todo al país, de en cuanto al sector salud, y esto es es algo pues de suma peligrosidad, porque imagínense decir no salgan, no le hagan caso al doctor Hugo López Gatell, pues primero pues están diciendo prácticamente salgan, infectense, muéranse lo más que puedan, por así para que así lleno de López Obrador, y creo que esto no debió haberlo hecho ni siquiera Javier Alatorre ni TV Azteca, prestar su medio para hacer esto. Esto es totalmente, a todas luces, podríamos decir que es un delito hacer esto, porque es un acto como de rebeldía, ¿o no es así, mi estimado Leo Díaz? Pero, totalmente de acuerdo, Lázaro, porque no puede ser posible que los grandes empresarios quieren seguir mandando como antes. No, ya no, qué pena. Perdón, te digo, estoy opinando, me dice que a ver si podemos hacer otro rato porque está trabajando. Uh-huh. Ok, no sé quién me tenga ahorita para participar. Pues ahorita Cultura 4T está intentando entrar, está batallando un poquito para entrar Cultura 4T aquí a la transmisión, a ver qué nos hace el favor también de acompañarnos. Sí, de hecho también le mandé la invitación a Filipo. Ah, ok, perfecto. Pues sí, ese es el tema, no sé, ojalá, dice Miguel Santoy, que dice, Alatorre se refería a no hacer caso a las cifras. No dijo eso textualmente, Javier, a ver si consigo el audio de este señor, a ver si lo pueden escuchar de propia voz,
de Javier Alatorre. Permítanme nada más tantito para que ustedes escuchen lo que realmente dijo Javier Alatorre. No dijo, no trató de decir, no hagan caso a las cifras. Eso es, creo que lo malinterpretaste o lo malentendiste. El mensaje que dio este señor Javier Alatorre fue el siguiente. Lo que se atende alcanzó la conferencia, cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19 en México, pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no haga caso a Hugo López-Gatell. Ahí está, señores, ese es el mensaje que dio este señor Javier Alatorre, pidiendo que no se le haga caso a Hugo López-Gatell. O sea, no haga caso, está equivocado, y es algo grave lo que acaba de decir, y eso es a todas luces un error, un delito por parte de Javier Alatorre, e inmediatamente de TV Azteca, porque es quien dio y prestó el medio para difundir este mensaje. Raulio, ¿tienes algo que comentar? Bueno, yo creo que sí, de hecho yo creo que ahí entró una dinámica, poquito medio perversa, que a final de cuentas tiene un contrato Javier Alatorre de exclusividad, y aparte de la exclusividad tiene un contrato, obviamente, que es dueño de su espacio, pero también el contrato también te dictan, hay una línea editorial que seguir. No defiendo a Javier Alatorre, simplemente me estoy escudando mi comentario con lo que dijo el presidente. Le puedes dar el beneficio de la duda. Como te dije hace rato, que Vicente Serrano hizo lo mismo cuando le pasó con lo de la octava, lo mismo, y ahorita ya vemos que hay una desbandada real y le ha dado el beneficio a Vicente Serrano, porque ahora ya Julio Astillero se salió también del grupo de Radio Centro, imagínate. Entonces hay que ver, hay que pensar, hay que analizar, ¿no? O sea, hay que ver el contexto de las cosas, hay que ver que sí puede señalar que las personas a veces se equivocan por circunstancias, por lo que quieran, ¿no? Pero no puedes acreditar a Hugo López-Gatell. Fíjate lo que voy a decir, Lázaro. Oye, ya se congeló otra vez este Leo, ¿va? Ya se congeló Leo otra vez. Es que se queda así como tirado. Entonces, pero bueno, ¿sabes lo que yo veo y visualizo, muchachos? Es de que yo creo que Hugo López Gatell va a ser el próximo líder de la ONU en pandemias a nivel mundial. Escuchen lo que le estoy diciendo, porque México está siendo ¿cómo se llama? Hugo, este es el ejemplo de muchos ya países haciendo las estructuras de campaña de prevención y todo el grupo, ya estamos a nivel internacional. Esto va caminando más allá, parece que lo quisieran frenar, parece que como ya no han atacado al presidente, ahora están atacando a Hugo. Quieren debilitar sus posibles triunfos del presidente, encabezados por Hugo. Pero bueno, déjame darle la bienvenida a Polimec Noticias. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estamos? Abrazote, hermano, buenas tardes. Bien, bien. Qué bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Oye, comentamos aquí, estamos primero tocando por aquí, hablamos de diferentes cosas. Dame tu percepción personal, quitándote de los comentarios englobados, de lo de Javier Alatorre y lo de TV Azteca. Pues yo pienso que en sí es pues la línea que traen ya desde que ganó López Obrador en la campaña, pues lo que es querer desgastarlo. Es lo único que están buscando. Los partidos no pudieron, la gente de Televisa no pudo, como con la única compañía de comunicaciones que tiene afinidad López Obrador, es TV Azteca,
creo que por eso lanzaron a Javier Alatorre. Eso es lo que yo percibo acerca de, pues, de las declaraciones, precisamente de Alatorre. De hecho, es un buen punto, ¿eh? Lo comentaba hace rato que lo entrevistó en campaña adentro de su casa, fue Javier Alatorre, al presidente actual. Uh-huh. Debe de haber una afinidad emocional, estoy hablando de un sentimiento. Entonces yo creo que por ahí lo presionaron a Javier Alatorre, yo lo veo así. No lo estoy defendiendo, pero estoy dando el beneficio de la duda, en una duda razonable. Pues sí, pero no es válido. O que no sea válido. Pero entonces, ¿qué precio le pones a tu dignidad? Estoy dando un beneficio. Aquí no me dio. Vamos a poner que el precio de la dignidad puede ser puede ser soportada y sustentada en una amistad, porque un ejemplo, ¿no? Hace rato con nuestros compañeros de Radio Búfalo y Rata Política, somos tan fácil de perdonarnos nuestros detalles que podríamos ser ejemplares en un ámbito más alto de la política económica de este país. Puede ser difícil o puede ser muy fácil, pero en cuestión está en decidir. Porque aquí tenemos un contrato de exclusividad de Azteca con Javier Alatorre. Aquí lo que tenemos entre nosotros nada más es un lazo de amistad completo y verdadero. Eso se puede dar cuando las personas se sensibilizan. El presidente Andrés Manuel por eso le mandó el mensaje. Nos mandó el mensaje. Ver, es mi amigo, se pudo haber equivocado. Pero no lo va a decir abiertamente. Es que lo mandaron, porque tendría que decir el presidente con pruebas, es que lo obligaron. No lo puede decir. Le está dando el beneficio de la duda. ¿Cómo ves, Polimex? Pues puede ser, pero te digo una cosa, no hay pretexto. No puedes vender tu amistad, no puedes vender tus convicciones por ahora sí que tener un trabajo. Y más con Javier Alatorre, que prácticamente es de lo poco que tiene TV Azteca que les arrima gente. ¿O no lo creen? Pues sí, pero la verdad es que todo esto ya parece una credibilidad para todo el pueblo. Y lo peor del caso es que sí haya gente que sí, de cierta manera, sí creían, pero ya después de eso se le acabó todo. Parece más de mentira. Fue lo que le pasó recientemente con este Vicente Serrano. ¿Cuánta gente no se le puso en contra cuando entró a la octava? Hasta a mí me llegaron a decir que como yo pertenecía, sí, había mucho este grupo, que porque yo también ya era chayotero, ya, en fin. Pero ustedes saben que también a Vicente Serrano, que le pegó demasiado, tú lo viste, Braulio, cuántas veces la gente le dijeron a Vicente Serrano chayotero. ¿No? Oye, por ahí alguien se le está metiendo ruido. Alguien se le está metiendo ruido. Creo que es la noticia. Le metemos ruido. Cultura. Ya salió. Checa tu micrófono, compañera. No, yo ahorita le corté para que vieran el audio. Okay. Cultura, checa, mira, te voy a meter otra vez y tú tienes un rebote de audio. ¿O tienes un buffer? ¿Para qué lo espantan? Bueno, buffer. Ahí está. Fíjense. Polimex, repite el café. Me va, mira. Ahí está, miren. Cultura. ¿Qué onda, Leti? ¿Tienes, Leti? No habla. Prende tu micrófono, Leti. Prende tu micrófono. Ya. Súbele un poquito más de volumen a tu voz, que no te escuchas. A ver ahí. Se te regresa el audio porque está reproduciendo la página de nosotros y al mismo tiempo estás en una la videollamada. Ahorita voy a tocar. Ponte un mano libre, Cecira, para que no rebote.
Pues dime, es una pregunta. Sí. Uh-huh. Vale, vale. ¿Cómo ves a la gente ahí en tu pueblo a raíz de todo esto? Pues yo he estado saliendo a lo muy necesario y yo he visto pues mucha gente que anda afuera. Lo más extraño y lo que me sacó mucho de onda fue que gente mayor dice que no pasa nada, gente mayor me comenta, acabo nos vamos a morir. Y ahí sí, pues, con todo el perdón del mundo, regañé a una persona mayor conocida y le dije, oiga, no se cuide por usted. Si usted ya vivió, vamos cuidando a los demás. Porque sí, el problema es, y como yo les decía a estas personas, dicen, bueno, yo ya viví, de algo nos vamos a morir. El problema es que al último, este tipo de personas ni les pasa nada y terminan contagiando a más gente. Ese es lo más cruel de todo. Como dije el dicho, hierba mala nunca muere. No, si está acá. Sí, está y fíjate, y sí es cierto, yo no he salido igual más que a lo necesario, pero sí, te topas con personas que a veces están sentadas en una banqueta, ahí en el parque como si nada pasara. Increíble, ¿no? Exacto. Lamentable. Miki, mi hermanazo, Miki Noticias. Un abrazote, hermano. Eso es todo, cabrón. ¿Hasta qué horas? Saludos, Miki. ¿Qué onda con la búfala? ¿Dónde está? Ah, no sé. Oigan, de veras, hay que decirle a la búfala lo que se apure. ¿Ya le mandaron a Radio Búfalo? Ese reto de las carnitas. Ah, está crudo. Por ya, ya se lo mandé. Ah, ok. ¿Qué onda, Miki? ¿Qué hay? Por aquí nos comentaba un amigo en el chat de referente a Radio Búfalo, que dice, no, ese hermano, dice, se viene despertando, ha de estar crudo todavía, ese Radio Búfalo viene. Puede ser. No, estamos en cuarentena ahorita. Sí, ¿no? Se puede dar el caso. Polimex, aquí Joel Ayala nos dice y pide de favor que si puedes poner al lado de el nombre de tu canal, tu nombre propio, como los demás, porfa, no te conozco. Preséntate mejor, okay. Polimex, por favor. Bueno, yo soy Víctor Muñetón, del canal Polimex Noticias, transmito desde el estado de Zacatecas. ¿Con eso? ¿O ocupan saber algo más? Muchas gracias, amigo. Señores jóvenes, déjenme leer un mensaje de Yolanda Isla Bautista. Dice, Braulio, lee mi mensaje para que lo escuchen todos. Me da gusto que se conecten varios youtubers para conocer a otros, ya que luego no tenemos ubicados. Deben hoy más que nunca unir las fuerzas. Pues sí, esa es la idea. Y empezar a quitar y poner ejemplos de que podemos haber equivocado en un pasado, que nuestro presente se rija información correcta y una unión de todos los youtubers, chicos, medianos, grandes y machuchones, no importa, hay que estar atentos, porque esa fuerza que viene en contra del presidente viene con mucha lana en efectivo, mucha lana, y muchos los están comprando con bastante, bastante lana, ¿Qué? No, y olvídate de eso, hay personas... Pues pregúntame, voy a pasar ¿cuántas veces me están tocando la puerta? Y lo van a ver y lo van a escuchar en mi canal. Hay personas que están fraguando una conspiración para tirar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, culpándolo por todo, señores, hasta por la crisis mundial del coronavirus. Así de fácil. No, por eso te digo... Bueno, ¿cuántas veces me está gustando la imagen? Y tú lo sabes, presidente. Pues sí, ahorita, si recuerdas,
Bueno, ya entró, perdón, ya entró Cultura 4-3. A ver, ahora sí, Cultura 4-T, perdón. Dime. Ya se escucha mejor, o sea, ya no se escucha el ruido. Ya no. No, ya no. Se oye perfecto. Ah, okay. Ah, es que siempre batallo con esto del sonido. Ok, Cultura, por favor, para nuestros amigos de aquí del chat que no, que nos están viendo, por favor, ¿puedes dar tu nombre y tu canal, por favor? Bueno, no, ¿sí estoy ahí todavía? ¿Sí? Mi nombre es Leticia y el canal es Cultura 4T. Y, bueno, pues el canal trata principalmente acerca de recuperar la memoria histórica de nuestra civilización. Y básicamente es eso, ¿no? Toda la sabiduría ancestral, pues es recordar todo eso para recuperar nuestra identidad, con todos los tips y consejos sabios de nuestros viejos abuelos. Eso es el canal. Y bueno, entre otras cosas, ¿no? De repente metemos alguna otra cosa medio como por ahí política, porque... Entonces, pues, ahí estamos. Ok, muchas gracias. Miki Noticias, bienvenido. Gracias. Muy por bien. ¿Puedes dar a Lázaro, y Braulio, tu canal, por favor? Ah, oh, qué guagua. ¿Quién trae el cumbión? Sí, alguien trae un reventón ahí adentro. Yo no, ¿eh? Creo que eran así. 2, 3, 4. No escucho a Miki. ¿Quién trae la música? No se te escucha, no, Miki. Manchen. A ver, Miki, ¿qué pasó? Ya sé que fue mi cumpleaños. Yo que vivo más no lejos y que no te... No. Mike, no te escuchamos, Mike. Todos señalen a Mike. Todos señalen a Mike. No te escuchamos, Mike. No te oímos. No te escuchamos, Miki. Te voy a aventar un... No escuchamos a Mike, gracias. Se escucha mucho ruido, hay una mudanza por ahí, yo creo. Ya lo cerramos tantito. Oigan, ¿quién está tirando las canicas? O no sé qué están haciendo. Se oye como que estuvieran pateando algunas cajas. ¿Qué creen? Ahí sí, es mi perro que se está peleando con su plato de comida. O déjenme, se lo quito, porque se está peleando. Sí, o llénaselo de comida mejor. No, ya tiene comida, ya comió, pero ahora se está echando. Ya se quiere comer el plato también. El plato también, sí, pues ya sabes que el hambre es el hambre. Sí, pues sí. Espérame, ok, tantito. Oye, Leo, tú sigues en transporte público. Ok, bueno, nosotros, porque parece que de aquí Leo Díaz es el único que se está congelando. Ya te perdí. No se te oye mucho también, ¿Me escuchan o no me escuchan? Ahí sí te escuchamos. Ok, ahí está, perfecto. Aquí estamos. Ahora sí, por favor, preséntate y presenta tu canal, por favor, Miki Noticias. Ya está Miki. Me llamo Miguel Ángel Ricaud y mi canal Miki Noticias de la Ciudad de México. Bienvenido, hermano. Saludos a todos. Hola, Miki. A todos juntos. Saludos. Por acá. Mejor para la próxima. Hola, Leti, hola. ¿Qué dice Radio Búfalo que qué? Ya. Dice, estamos en el canal de Lázaro Hidalgo, amor. Borracho, crudo y desvelado. Oigan, ¿en qué canal estamos, carnales? A ver, vamos a dar, dale ahí. A ver si sí, Mike, dime.
¿En qué canal estamos? Estamos en el trascendente. Ah, órale, ok, gracias. Yo pensé que era de Lázaro, me llegó acá, me conecté de volada. Yo estoy transmitiendo. El trascendente, amor. Con los enlaces. Es que nos quiere ver en vivo y en directo. Ah, ok. Polimex. Yo empecé a transmitir ahorita, acabo de empezar a transmitir. ¿Lo estás usando con OBS? Sí. ¿Tú, Polimex, acabas de transmitir ahorita? Sí, en OBS, con OBS. Sí, para tratar de retransmitirlo y ya da, y de ahí... A mí ni me preguntan, yo ni sé. A ver si puedo, sí, puedo. Yo... Si puedes, puedes transmitir de lo que es oh, bueno, canal, o sea, no te preocupes. Donde ya está recortado la medida. Y este, pues yo aquí tengo mala señal, eso me dice aquí mi aparato, pero pues no sé, no sé qué onda. Pues un abrazo a todos, carnales, qué gusto verlos. ¿De cuál es el tema? Pues ¿o qué? Sí, pues ahí como dice el título, mi buen. TV Azteca. ¿Quién tiene la culpa? ¿TV Azteca o...? Vaya, ahí tema, no hay... Javier Alatorre, no, pues este... O Javier Alatorre. La mano, TV Azteca. O la mano que mece la... O la mano que mece la... Yo digo que TV Azteca. Ok. Pues ese bueno, es el patrón. Ahora sí, Cultura 4T, dígame, ¿usted qué opina? Yo opino que, bueno, para empezar, pues Javier Alatorre hace lo que se le pide, ¿no? O sea, al final de cuentas trabaja ahí y no es el jefe. Pero, este, yo creo... O sea, mi punto de vista es que primero es un, este, ¿cómo se llama? Una provocación. ¿Por qué? Porque la verdad sí se pasa, o sea, sí estuvo muy subidito de tono lo que dijo, bastante subido, así como que no obedezcan las recomendaciones y no hagan caso y pues está fuera de ya de realidad y de contexto y todo eso, pues sí estuvo definitivamente muy agresivo, ¿no? Pero vamos a recordar que pues estamos ante gente y empresas, principalmente cines, que nunca han tenido valores ni escrúpulos, ¿no? Entonces, primero, pues todo el montón de impuestos que tienen que pagar y pues no quieren, ¿no? Que seguramente tienen su escondidito por ahí, ¿no? Y segundo, pues si empiezan a atacar al gobierno y el gobierno de alguna manera actúa, pues de algo... Ya sabemos, ¿no? Van a empezar con que es un dictador, un gobierno dictador y que limita la libertad de expresión y somos unos víctimas y los mártires y este pobrecitos de nosotros. Y para querer poner al pueblo en contra del gobierno, que ya vimos que no fue así, porque inmediatamente la gente reaccionó. Digo, o sea, la gente, las redes, yo desde que desperté empecé a ver todo notición, por todos lados estaba invadido el asunto este. Y dije, pues es que qué mala onda. Aparte, sabemos que Grupo Salinas, pues no es muy... O sea, yo les voy a decir algo. Fui a pagar mi servicio de internet. Siempre lo pago, lo pagaba, yo creo, lo pago. Bueno, hasta ahora lo había pagado en Banco Azteca por comisiones. Ya me quedé congelada, creo. No, sí te escucho. Y resulta que llego y me dicen, sí, sí, ok. Yo llegué y me dijeron, sí, cómo no, le cobramos, pero ya hay una comisión. Y eso fue como el 2 de abril. Y le dije, ¿cuándo empezaron las comisiones? Y me dijo, ayer, o sea, el 1 de abril, cargaron comisiones a un montón de servicios. Y yo dije, le dije, oye, ¿cómo es posible? O sea, en plena contingencia... subiéndole, poniéndole comisiones al pueblo, si con trabajo, si uno puede juntar para pagar, y ya te suben los 5 o 10 pesos, que a lo mejor dices no es mucho, pero en estos tiempos sí es mucho, y yo sí le dije, oye, pues qué mala onda, porque no están apoyando al pueblo, digo, yo sé que no es tu culpa, a la de la ventanilla, ¿no? Le dije, yo sé que no es tu culpa, pero tenían su tablita como de 12 comisiones nuevas, y yo sí me molesté, porque le dije, eso no está bien.
pues ya estoy ahí y ya voy a pagar. Bueno, la primera vez que me formé me enojé y me salí. Y luego me dije, no, pues tengo que pagar de todos modos. Entonces me metí otra vez y para cobrar comisiones, todos mis recibos pasados, cero de comisiones y ahora sí. Entonces desde ahí yo dije, pues qué mala onda de este grupo Salinas, ¿no? Y luego, ahorita con esto, pues obviamente son ataques por todos lados, pero principalmente al gobierno, para pues, que dijera, no, pues es que está en contra de la libertad de expresión, y pobrecitos, y empezar a hacer toda esa campaña, ¿no?, de tacharlo como dictador, o sea, es todo un golpeteo. Y bueno, pues al final de cuentas, de que tienen que pagar impuestos, pues tienen que pagarlos, porque no sé si es del, que seguramente fue de las empresas que se fueron a pleito legal, y pues tienen que pagarlos, al final de cuentas van a tener que pagar, así que digan misa, que digan lo que quieran, pero que paguen, y que se comprometan con el pueblo, que sean una empresa, ¿no?, con servicio social, dimensión social, y pues ser que eso de mala onda de empezar a cobrar impuestos no es muy bien. Muy, de mucha ayuda, eso sí. Entonces, esa es mi opinión, que es un golpeteo, que es una herramienta que siempre han usado, pero que ahorita lo usaron a un nivel muy alto, o sea, exponer al pueblo, básicamente requeriría de una acción legal, ¿no? Pero no sé, pues el presidente ya ven que dijo que no, pues que como que lo suavizó, aparentemente lo suavizó, pero yo creo que él sabe lo que están haciendo, la intención que está por detrás. Entonces, yo dije, bueno, está bien. Eso es lo que yo creo. Fíjate que es un buen punto ahorita. Es un buen punto. De hecho, ahora... El punto aquí ahorita es lo que estábamos platicando hace rato. ¿Cuál es el punto? Que las estrategias están enlazadas políticamente hablando con los empresarios. Son los empresarios ahorita los que van a estar patrocinando junto con la política los ataques, en este caso, más fuertes. Oye, y van más perdón, ahorita perdón, como perdón. Las atletas. Trascendente, no sé si puedes en buen plan cambiar este de audífonos, güey, te oyes muy entrecortado, no te empiezas a escuchar nada de lo que estás platicando, padre, es de buena onda. Me mandó un mensaje, déjame ver. Búfalo, ajá. Me mandó un mensaje Radio Búfalo diciendo que lo disculpemos, que para la próxima sí, con mucho gusto, ingresa, solamente que en estos momentos está un poquito delicado de salud. Está crudo el cabrón. Lázaro. Saludos a Radio Búfalo. No se ve radio. Sí, no se ve, sí, la tengo desactivada. Dile a Radio Búfalo que después no esté llorando, porque el otro día estaba, ¿por qué no me invitaron? ¿Por qué no me invitaron? No, Radio Búfalo, hay que ponerle así una cañita de pescar y una caguama ahí de carnada para que venga. Sí, de plano. Sí, ay, sí, cierto, buena idea. Bueno, yo le mando un saludo. Le mando un saludo a Radio Búfalo y espero, y se lo digo de todo corazón y de toda amistad, que se recupere, que lo importante es el presente para mejorar nuestro futuro. Oye, cabrón, y de todo corazón. No, pero qué se va a hacer. Porrónico. Yo una pinche cruda. Espérate. A ver, déjame terminar. Déjame. A ver. Hablo de su tema de salud. De todo corazón que se recupere. Y cuando quiera, tanto que haga esta transmisión, nos invite. Y yo lo invito también aquí. Todos nos invitamos y nos la pasamos chido. Eso, cabrón, eso es todo. Eso es todo. Para mí borró mi cuenta nueva, pinche de Gil. Y también para... Para todos. También, le vuelvo a mandar un llamado a mi compañero, amigo, rata política. Señores, es importante ahorita borrón y cuenta nueva, sumar ideas, ya nos conocemos, ya sabemos, ya platicamos, y hay que juntar y unirnos, eso es lo que necesitamos.
Claro que sí. Sí, pues sí. Chequeando la noticia dice, ¿cómo me conecto como esa vez? Así me... Y se lo digo de todo corazón. Ay, sí, ojalá y se recupere nuestro amigo Radio Búfalo y que se encuentre de lo más Búfalo. Tranquilo, que ya... Lo más equilibrado. Habrá más oportunidad sí, de que... De hecho... Clase de este tipo. Aunque no lo crean, cuando hacíamos enlaces en vivo en mi canal y llegaba Radio Búfalo, mucha gente les gustaba esa, ¿sabían? Radio Búfalo y yo, les gustaba mucho esa dinámica, ese flow que se tenía, y a mí me da mucho gusto que mi compañero, su canal, ahorita tenga un flow, tenga un crecimiento, tiene seguidores orgánicos. A mí me da mucho gusto porque lo que platicamos en algún tiempo, Radio Búfalo y un servidor, está funcionando. Cada vez debemos de ser más gente, pero gente consciente, gente humilde que tenga una prioridad política en el tema de impulsar el proyecto de la Cuarta Transformación junto con el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ustedes saben que este canal, el Trascendente, es 100% obradorista. No tengo que engañar o mentir. Es un canal 100% obradorista y también puede haber compañeros youtuberos que tengan un pensamiento diferente, pero eso no quiere decir que no podamos convivir, ¿no? A lo mejor uno tiene un rigor periodístico totalmente diferente, otro tiene a lo mejor una postura o una base política diferente, pero quiere, ¿no? Entonces yo creo que es importante ahorita que tengamos, por ejemplo, ahorita por este humilde canal, mandarle un mensaje a Rata Política, a nuestro compañero Radio Búfalo. Aquí no hay hipocresías en lo personal, aquí hay un saludo fraterno, apoyo, y no pasa nada. Quizás a lo mejor la metida de pie fue para otro lado, quizás les quisieron poner un 4 también. Recuerden que hay gente que ocupa también y tratar de infiltrarlos para sus bienes. Y esto se los digo con toda seguridad. Pero bueno, ¿a poco no les han llegado sus ofertas a ustedes de dinero? ¿No les ha llegado la oferta de dinero? Sí, no, hombre, la millonada. No, es que, no. Bueno, aquí en lo personal, a mí sí me han llegado, y a mí sí me han llegado por medio de Twitter directamente, y personalmente me han llegado ahí afuera de Palacio Nacional. O sea, no me sorprende. Una prueba de eso, Leo y yo lo sabemos. Porque el día que nos tocó entrevistar a Vampipe, el 15 de septiembre, Leo y yo vimos esa situación donde había dinero ofertado. Nos dijeron, te llevo con el señor del dinero, los señores del dinero. ¿Y qué le dije? Cero, aquí no, la neta, prefiero aguantar. Y de ahí, pues, muchas cosas, porque entrevistando a Vampipe, que fue el único de los youtubers, único y medio de comunicación, que ha entrevistado hora 10 minutos al que le hacía los memes al presidente. El único, y de ahí siguió Vicente Serrano, y de ahí otras cosas. Pero aquí es sumar trabajos de lo que hace Pulimex, lo que hace Lázaro Hidalgo, lo que hace Cultura 4T, lo que hace Miki Noticia, lo que hace Radio Búfalo, lo que hace compañero Raza Política y Camarita 2. Todo eso aporta a un plan general. Nosotros tenemos que combatir contra las televisoras, ¿eh? Sí. Ellos nos llevan 50 años de tecnología o 50 años de audiencia. Es una pregunta para ustedes. ¿Qué nos llevan? ¿50 años de tecnología o 50 años de audiencia? A ver, Polimex. Pero nosotros les llevamos con honestidad y veracidad, y obviamente pues la opinión personal. Aquí no hay línea de ningún tipo. Cada quien dice lo que mejor le parece y como uno piensa. En las televisoras no es así. En las televisoras simplemente pues tienen que centrarse en lo que les diga. Qué decir y qué hacer y cómo mostrar lo que es la información, así de simple. De hecho, acabas de dar la respuesta a... Claro, aquí acaba Polimex de Noticias, acaba de dar un punto muy claro que le da la certeza a lo que dijo el presidente. Se pudo haber
Alfonso Javier Alatorre, por no decirlo, obligaron. Porque en los medios de comunicación tradicionales hay línea y hay un contrato firmado de por medio. Claro. Sí. Y es que aquí ese no, es el problema. Esa es la ventaja. Por eso el presidente. Es que ese es el problema. No puede uno firmar documentos poniendo de antemano, pues ahora sí que la integridad moral de cada persona. A mí sí me ofrece, ajá, no sé, sí, un contrato, por ejemplo, como el de YouTube, que uno acepta lo que son pues las políticas. Pero ahí automáticamente lo revisas y no te dice nada de qué decir ni qué, de qué no decir. Te comenta algunas cuestiones, ¿no? Hey, te comenta algunas cuestiones de, pues no de censura, pero sí de lineamientos, pero en ningún lado te especifica que no puedes hablar o decir algo. Simplemente, pues, hay temas delicados que no se van a monetizar. Si hay incumplimiento de derechos de autor, como en todos lados, pues hay consecuencias, pero hasta ahí jamás firmaría uno, ahora sí que un contrato, para pues recibir la línea de qué decir y qué no decir. Pero eso te dice mucho de la ética de Javier Alatorre, porque exacto, sí, lo que comentas, o sea, una cosa es que tenga línea y que se le mande y se le diga, pero, y otra cosa es que a costa de su trabajo, de su reputación, de su integridad, de lo que diga su familia, de cómo quede a nivel nacional. Eso sí te dice mucho, a la población le dice mucho, no podemos pensar así como que le mandaron decir, ¿no? Sí, se no puede llevar, o sea, lo vamos a verlo muy fácilmente. ¿Cuánta gente confía más en Javier Alatorre que en TV Azteca? Javier Alatorre es la personificación de TV Azteca, entonces Javier Alatorre pues es el que da la cara y el que habla. Mucha gente dice, ah, Javier Alatorre, no dice TV Azteca, dice Javier Alatorre. Y eso sí es a la gente a la que le da en la torre. Sí, pero ahí lo triste... Javier Alatorre te da en la torre. Sí, ahí lo triste es que él haya seguido el juego y pues a final de cuentas... ¡Ah, chale! Ya salió el eslogan. Mira, de Televisa y de TV Azteca ya sabemos cómo son. Pero aquí la cuestión es que Javier Alatorre, pues ahora sí que el que está perdiendo credibilidad es él. TV Azteca ya sabemos, Televisa ya sabemos. Ahora sí que cada conductor, lo único que pueden hacer en estos momentos es cuidar su credibilidad propia. Si no lo hacen, ya es su problema. Son responsables de lo que hacen y de lo que dicen. Pero creo que credibilidad pueden tener esos tuces, la verdad. O sea, disimulando lo que te voy a repetir. O sea, entonces, ¿cuánto vale tu dignidad? ¿No? ¿Cuántas cosas? No es posible. Sí es. El micrófono, Leo, de la boca, pero no soy así. Está muy cerca. Sí, no, yo tampoco escuché muy bien. A ver, ¿así está bien? Ahí está. Así está bien. Ok, pero pues es que no puede ser posible. Entonces, ¿cuánto vale tu dignidad? No inventes. O sea, independientemente de que seas del gato, digo, creo que tu dignidad vale más que mil palabras, más que mil millones de pesos, ¿no? Digo yo, o ¿cómo lo ven claro ustedes? Bueno, pues sí, totalmente. Es que hay que ver cuál es. No, perdón. Fíjate que... Pues mira, si a la mera hora todo se arregla con una disculpa, porque ya lo hemos visto, que a la gente muchas veces se le olvida lo que sucedió, y resulta que el peor político al siguiente año, pues es una persona limpia, porque a la gente ya se le olvidó lo que hizo el año pasado, o tuvo las malas acciones con lo que hizo. Y si el medio de comunicación ya no dice nada y los medios ya no dicen nada, pues vamos a estar seguros que a lo mejor esto al rato, Javier Alatorre se disculpa, pero pues ya cumplió con el trabajo que le pidieron y ya ganó su la nota, ¿no? Sí, fíjate que acaba de tocar un buen punto, Miki, y me da gusto que lo hayas expresado de esa manera, porque al final de cuentas tienes toda la razón. Es como lo acaba de decir trascendente. O sea, borró mi cuenta nueva, no pasó nada, o sea, tan brothers como siempre, seguimos adelante, seguimos por un solo fin, que es sacar esto a flote, porque vamos a estar todos de acuerdo, que lo que quieren los medios tradicionales es darnos en toda la mano, y la verdad, vamos a hablar con sinceridad, lo estaban logrando, pero ya depende de cada uno. ¿Por qué? Porque nos creemos que estamos en un tabique, y no, al final de cuentas no dejamos de ser personas, no dejamos de ser humanistas, hombre, mujer o cosa.
somos seres humanos, somos gente pensante, y si en realidad vamos a luchar por un buen fin, pues vamos a echarle ganas. O sea, digo, sí, la regué, la regaste, la regamos todos, no hay pedo, seguimos tan brother como siempre, y vamos a echarle ganas y va para adelante. ¿A poco no, muchachos? Sí. Sí, de acuerdo, por eso. Oye, y hablando de lo de la dignidad, aquí es donde se le reconoce, como hace rato estaban platicando acerca de Vicente Serrano, pues que no aguantó que le dijeran lo que tenía que decir, su que le pusieran línea, no aguantó, se aguantó hasta el final del programa y fue cuando se despidió. No, es que precisamente, pues la verdad mi respeto para ese cabrón, o sea, su dignidad no la hizo, sí, no dejó que se la pisotearan. Él dijo, no es correcto, y ahí es donde se ve la diferencia, y es algo digno de aplaudir, porque ¿cómo es posible que estés tan pisoteado, tu dignidad, tus valores, que pues, aunque medio sienta, o sea, quién sabe qué tanta culpa haya sentido a la torre? No sabemos ya si está todavía ese concepto, esa tabla de valores, qué tan actual está en su alma, ¿no? Entonces, pero vivir en un ambiente en el que crecen, en el que están formados, pues realmente, pues deja mucho que desear, ¿no? Y entonces yo ahí sí le aplaudo a Vicente Serrano, que yo siempre dije, al final de cuentas son sus decisiones, yo lo respeto, yo tengo muy en alto a Vicente, pero siempre respeté sus decisiones, y él tomó la mejor decisión de salirse y de decir, ¿saben qué? Pues yo no juego a esto. Yo no tengo por qué soportar gente, estar soportando insultos ni nada, pues ahí se ve. Eso está bien. Exacto, es lo que yo quería comentar. Para todos. Que la cuestión es que ahí está un claro ejemplo de que aun cuando firmas papeles, puedes rescatar tu credibilidad. Así de simple, está el ejemplo de Vicente Serrano, tal cual que igual no se fijó, no chicó cómo estaba el contrato al 100%, y pues a la hora que le dictaron línea dijo, no, si en el contrato lo dice, rompemos el contrato y caigo con las consecuencias, pero mi credibilidad, mi prestigio, no lo voy a vender, así de simple. Fíjate, todo tiene una verdadera razón fuerte. De verdad, yo por eso, neta, no es por alabar al cabrón, así se los digo, me da gusto que de verdad pude yo trabajar con él, me pidió mucho, de verdad yo sí no lo voy a negar, yo sí salí de ahí desde Vicente Serrano, y me da gusto porque sí fue mi maestro, me enseñó un chingo, y a raíz de eso yo también me gané su credibilidad cuando pasó lo que pasó, tú lo sabes, pero ya pasó, pero sí me doy por bien servido, que siempre me dijo, actúa por la derecha, güey, la gente te va a maldear, la gente te va a hacer lo que él quiera, pero siempre y cuando sea tu verdad y sea la verdad de todos, están viendo las cosas como son, adelante. Y de verdad yo por eso hablé a este hombre, al contrario, siempre que lo veo, ¿qué onda, cabrón? ¿Cómo estás? Y también lo mismo va de él para mí. De verdad yo sí doy gracias que salí de ese cabrón. Pero pues no va a la escuela. A ver, Lázaro. Es que mira, tiene toda bueno, la... Bueno, fíjense que... A ver, Lázaro. Bueno, Lázaro, termina tú, Lázaro. Mira, tienes toda la razón. Es un hombre que, por ejemplo, Vicente Serrano está marcando la pauta y un ejemplo para los medios de comunicación. Porque qué fácil es tener un programa que a lo mejor se vaya a solidificar con el tiempo, pero ya, él ya traía una dignidad, ya traía una credibilidad atrás, ya traía una responsabilidad en sus espaldas. Y esa responsabilidad era con el público y con el pueblo de México. En el caso contrario, por ejemplo, un ejemplo muy clarísimo y es el Lord Montaje. ¿Cómo se ha vendido ese señor por dinero? O sea, perdió toda credibilidad, perdió la identidad. No puedes decir ahorita, el día de mañana, o Javier Alatorre hoy, por una frase que dijo, lo pierdes todo, tenías el respaldo, como bien dijo Polimé en su momento, tenía el respaldo de la poca o mucha gente o audiencia que llegaba en su horario a verlo, porque se consideraba un hombre que realmente transmitía las noticias.
pero esto fue el acabose para él, meterse con algo tan delicado como es la salud en México, por unos cuantos pesos, por decirlo así, porque no lo podemos afirmar, y al menos él no ha desmentido nada, no ha salido a dar la cara, no podemos darle el beneficio de la duda, porque no ha reconocido, oye, ¿sabes qué? Yo cometí un error, o mi mensaje no era de que de decirle a la población no hagan esto por esto. No ha dado ninguna explicación. Caso contrario, no la va a dar, no la va a dar. Caso contrario, en el caso de Vicente Serrano, oye, yo me despido por esto, y es por esto, y es por esto, y porque yo me debo a esto. Así de fácil. Y tú recordarás, trascendente, cómo le pegaron cuando entró la octava. Mano. Viste, Leti. ¿Cómo le estaban pegando cuando estábamos ahí con él? Picho que yo te hijo de la chicada, con tu madre, y no, pues ya aguantó mecha el hombre, seamos honestos. Sí. Importante que... Aquí hay un tema importante que está caminando y va rodando. Posiblemente Javier Alatorre tendría que hacer lo que hizo Vicente Serrano, salirse de TV Azteca, si le lo obligaron, que nos cuente la verdad. ¿Por sería un ejemplo? Propia, por dignidad propia, sí. Miren, les presumo algo. ¿Hacemos un hashtag? ¿Les puedo presumir algo? ¿Un hashtag? Sí, hacemos un hashtag. ¿Dónde andas, Leo? ¿Ciudad de ¿dónde estás? Voy exactamente... No. Allí al desierto de los leones, tengo una cita de trabajo. Perfecto, de hecho, ya llegué. Mucha suerte, hermano. No es grosería, señores, que Dios los cuide y los bendiga. Estamos en contacto. Échale. Y vamos a buscar la unificación, ¿no? Digo, ¿cómo ven ustedes? Sí, adelante, hermano. Échale. Leo. Mucha suerte. Buen camino. Échale. Suerte. El protector los proteja. Cuídense, nos vemos. Gracias. Ahí les mantendré el tanto, porque es noticia para todos, no nada más para mí, y se las comparto después. Ahora, claro que sí. Está bien. Sale. Compañero, no, se fue. Se fue yo, pero alguien ya llegó acá, espérenme. Aguántenme, alguien ya llegó. Ya llegó. Tenemos un mexicano. ¡Órale! ¡Mexicano! ¡Hola! Gracias por invitarme. ¡Hola, mexicano! ¿Qué onda? Saludos. Oye, aquí no te cobramos, ¿eh? Aquí no te cobramos. Sí, oye, cada cosa que pasa uno aquí en esto, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Cómo estás por allá? Bien, pues aquí andamos en Bélgica, tranquilos. Hoy es dominguito. Hace ratito me metí a las agüitas aquí en el patio de la casa, que es casa de ustedes. Muchas gracias. Tranquilo, la gente no sale, a pesar de que la primer ministro dijo ya si pueden salir, me vale gorro lo que digan los médicos. La gente dijo, esta vieja está bien loca, los periódicos, los periodistas, la gente dice, ni más, yo aquí me quedo. Entonces, la ciudad sigue estando vacía, ¿no? De repente yo me salí e incluso las tiendas están ofreciendo 40% más de sueldo para la gente que quiere ir a trabajar, pero la gente ni con eso. ¡Ah, no! Dicen, no, sáquense a volar. ¡Vámonos a Bélgica! ¡Vámonos a Bélgica! ¡Vámonos chico. A Bélgica! Pues, no, es un ejemplo, no. Entonces, Richard, es un ejemplo lo que tú acabas de decir ahorita. Los negocios están ofreciendo 40% más de sueldo para los más grandes, a lo mejor no todos, pero sí los más grandes. Los que son negocios chiquitos que no pueden, pues ni siquiera hacen el intento, simplemente se quedan cerrados y ya. Ok, entonces podemos comparar esos negocios con Electra, con Sabina Sirrocha aquí en México, Famsa, Chedraui. Todas esas grandes sucursales de tiendas de abarrote, de sucursales de electrodomésticos que no quieren cerrar sus puertas y sin embargo muchos de ellos dicen, bueno, vamos a darle nada más medio turno de trabajo, pero también le vamos a pagar la mitad de su salario. Hay un punto muy importante con eso, por ejemplo, en México tenemos Farmacias Guadalajara cada dos cuadras, Oxxo cada cuadra,
comercial mexicana cada kilómetro, Costcos en cada colonia, casi casi ya. Entonces, aquí en Bélgica eso no existe. Aquí no existe el 7-Eleven, aquí no existen los Oxxos, aquí no existen las cadenas más grandes no las permiten. Hay unas tiendas que son locales, que son tipo pues Electra así, y se permite nada más una por ciudad, nada más. Oh. Y eso lo hacen aquí en Europa, lo hacen mucho para precisamente ayudarlos a los negocios pequeños a que no se vayan a la quiebra. Por ejemplo, en México, si tú te das cuenta, en mis tiempos estaba, por ejemplo, Doña Toñita, que vendía más adelante, como a media cuadra, tenía su tiendita de abarrotes. El Güero a la Vuelta, que también tenía sus abarrotes. Y les iba más o menos. Teníamos a Doña Malita, que vendía pan. Pero de repente ahorita, con todos los Oxxos que venden pan, que venden todo. Se dejó venir todo. Muchos de esos negocios cerraron ahí en la calle donde un servidor vivía, ¿no? Entonces, yo esto lo sé porque sigo teniendo familia ahí en Morelia. Aquí, esas tienditas no dejan de existir porque no permiten que los corporativos grandes lleguen y se apoderen de toda la ciudad. O sea, dicen, ok, tú puedes poner un monstruo de compañía, pero lo pones uno por ciudad y en la zona que no está céntrica. O sea, te vas hacia los laditos para que no estorbes a todo el comercio local y a todos los negocios. Eso deberían hacer en México. Negocios. Entonces, están muy organizados en eso. Ok, perfecto. Interesante. Interesante. Oye, una pregunta. Fue todas las concesiones, ¿no? Todas las concesiones que dieron en México desde Porfirio Díaz, de que vengan extranjeros, aquí vengan y tienen sus esclavos, su mano de obra barata, y háganse ricos, y el pueblo que se amuele. Esa fue la cosa, ¿no? Pues sí, y hasta la fecha se sigue viendo, por ejemplo, lo decía yo en uno de los videos ayer, antier, donde aquí, por ejemplo, los periodistas en México tienen vistas. O sea, si el periodista pregunta, el gobierno de México tiene la atención, por ejemplo, de mostrar al periodista. Aquí no. Aquí no pueden decir ni sus nombres. Aquí nada más haces tu pregunta. Y si hacen algo no correspondiente, los votan. O sea, le dicen, tú no estás aquí para eso, te me vas. Entonces, cuando alguien pregunta una cosa u otra, no los dejan. Igual con los corporativos. Aquí en el chat. Ok, aquí en el chat, amigo Richard, nos preguntan por tu familia. ¿Cómo está tu familia? Muy bien. Ya nos recuperamos, pasamos lo del virus que fue un trancazote. Por ahí me habían preguntado en un canal que pidiera que sacara la prueba, que la mostrara y todo. Yo no quería mostrar absolutamente nada por información pues confidencial. Sin embargo, hablé con el doctor y la doctora que hicieron la prueba. Y esta es una de las pruebas, mira, que hacen del coronavirus. No sé si se alcance a ver bien. Sí se ve. Ajá. Sí. Más o menos. Sí. Más o menos. ¿Diste positivo? Así es. ¿Diste positivo? Así es. Sí, mi rey, pásame el tine y pásame el... Hey, oye, una pregunta respecto a lo de las pruebas, ¿me puedes decir la farmacéutica? No, es que eso no te lo dicen, simplemente eso es parte del gobierno que se encarga de mandar las pruebas a los hospitales y ya ellos deciden a quién se la hacen o no. Inicialmente, la prueba esta se la hicieron al niño, le sacaron sangre, le picaron un piquete para eso y otro piquete para hacer una prueba general. Y dijeron, bueno, está bien, a mí nada más me dijeron, ¿sabes qué? Si el niño está contagiado y tú tienes todos los síntomas, no tenemos por qué desperdiciar otra prueba. El niño está infectado, tú estás infectado, claro. Mi esposa tenía 42 grados y con todos los síntomas igual dijeron, se infectaron todos. Entonces, pues nos dieron un montón de prescripciones para cada uno. Por ahí sigo debiéndole a la gente un video que quería hacerles para decirles el proceso que tuvimos que llevar con la familia para recuperarnos, para poder salir de ese virus, que no es nada del otro mundo, ¿eh? O sea, son vaporizaciones, gárgaras con bicarbonato, test, paracetamol, sobre todo, que nos estuvieron dando, ibuprofeno, a mí me dieron un inhalador por la garganta que se cerraba, pero pues es como una gripa, pero exageradamente fuerte. Pregunta, okay, compañero. Esta pregunta la hice. Pregunta. Ok.
Permíteme, esta pregunta la hizo Yolanda Isla Bautista, que por cierto también te manda un gran saludo, Richard. Un besote hasta allá. Gracias. Adelante, Braulio. Ah, es para Yolanda, no para ti, Lázaro. El beso es para Yolanda, no para ti, Lázaro, Ah, no, ya sé. Ahí va, ahí va. ¿Qué fue, Lázaro? Gracias, no, ¿qué le pasó? Algo te conocen, Lázaro, algo te conocen. Yo no escuché nada. No. Que se repita. Al ratito, youtuber sacando por ahí. Mexicano en Bélgica le manda beso a youtuber. Ahí va. A ver, ya dejen hablar atrás.